슬란트로 포르파보르 슬란트로 감사합니다 할수 있어 집중 자신감 가져 You need a c o n 별로 안 찬데 안짜 <laughs> Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí podemos iniciar con las noticias. Y el comentario inesperado de Vi hace que Licio Jean reconsidere contratar al idol. Vi tomó internet por asalto con el primer episodio de Jean's Kitchen, también conocido como Seo Jeans. Además de unirse al elenco, Armin no pudo ocultar su emoción cuando se anunció que Vi sería el magne miembro más joven del programa. Al inicio del programa. Hablaron cómo necesitaban un nuevo miembro del personal. Tan pronto como mencionaron lo ocupado que estaba su nuevo, entre comillas, interno, Seo Jin sabía exactamente de quién estaban hablando. Y era V de BTS. En particular, Seo Jin se dio cuenta de los cercanos que son los miembros del Wowo Squad. Park Seo Yun y Choi Won Sik con V. Como era de esperar, tan pronto como apareció la presentación de V, iluminó la habitación con su deslumbrante sonrisa y encanto. Sin embargo, rápidamente quedó claro que seo Jin no sabía qué esperar cuando se trataba de elegir a Vi. En una escena, su compañero de reparto, Jun yumi mi explicó que no había vendido mucho jugo ese día. Explicó que solo había vendido dos jugos. Y larantemente Vi explicó de repente, pero yo tenía cuatro, con una cara seria. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, seo Jin no pudo ocultar su sorpresa cuando dijo, ¿Qué? ¿Bebiste nuestro jugo? Con una mirada inocente en su rostro, Vi admitió lo que estaba hecho y respondió: Sí, bebí mucho jugo. El pie de la foto escribió hilarantemente: Ahora estás viendo a un jefe generoso que puede reírse de un pasante atrevido. Vi explicó que era porque tenía sed, y el encanto del idol significó que Sio Jin no podía decir nada, y Yumi bromeó: Buen trabajo. Si eso no fuera suficiente, otro integrante aparentemente hizo que seo Jin dudara de su decisión de contratar a Bi. Como todos los empleados en un establecimiento de comida, el elenco tuvo que usar máscaras para protegerse y proteger los platos que estaban preparando. Cuando Bi se puso la máscara Army y el elenco se rieron mientras salía, explicando, "No puedo ver" y no parecía familiarizado con la máscara, Así que se la puso sobre los ojos, no sobre la boca. Oh my god, epic fail. Parseo Jin no podía dejar de reírse mientras explicaba que debería cubrirse la boca. Incluso Seo Jin lo encontró gracioso. Parseo Jin preguntó si vi, se puso la máscara de una manera única porque podría llorar. Hilarantemente, el idol simplemente explicó que era porque nunca antes había usado una máscara como esa. Es por eso que se tiene que llamar cubrebocas o barbijo, para especificar que va en la boca. ¿O tú qué opinas? Bee irradiaba vibraciones de Magni en el primer episodio del programa, y los fans están encantados por su carisma. Y Son Yon ki se vuelve realista sobre su ira hacia los rumores sin sentido sobre su esposa Katy Louis Sanders. Los dos estaban esperando a su hijo y estaban bastante felices. Desde que fueron vistos por primera vez en el aeropuerto de Incheon hasta su primera aparición como marido y mujer, han capturado los corazones de los internautas con su relación. Sin embargo, en medio de las felices noticias, era obvio que no todos estaban seguros del anuncio. Ya que fueron internautas o medios de comunicación, muchos mostraron una narrativa muy diferente sobre las noticias y muchos se enfocaron en descubrir más sobre los antecedentes de Katy Louise Sanders. Recientemente, Son Jong-ki apareció en la portada de UQ Korea y el actor lució perfecto y mostró sus imágenes irreales. Lo que llamó la atención fue la pasión del actor al hablar sobre los rumores que rodean a su esposa. Son Jong-ki explicó honestamente que los rumores no parecían demasiados al principio, ya que estaban acostumbrados a escucharlos. Al principio no me molestaba en absoluto, era casi normal para nosotros, y no es que la gente que se entere cambie de los sentimientos el uno por el otro. A medida que todos prestaron atención a Katy Louis Sanders, el actor se molestó cuando los rumores que estaban equivocados comenzaron a convertirse en noticias candentes, pero me empezó a molestar cuando la gente comenzó a difundir más y más tonterías, Aparte del nombre de la universidad a la que asistió Katy, todo era información incorrecta. Son Jong-ki mostró un lado de sí mismo y agregó que en realidad estaba extremadamente enojado por lo que estaba leyendo. Katy, quien lo calmó, mostró su estrecho vínculo y cómo se equilibran entre sí. Seguí enojándome más, pero fue entonces cuando Katy me dijo. Ella dijo, No hay necesidad de que nos enojemos con la gente. No entraré en detalle aquí. Pero ese es el tipo de persona que es. Ella me empuja en la dirección correcta, me ayuda a mantener una actitud positiva y me mantiene en equilibrio. El tema de las relaciones en la industria del entretenimiento coreana no siempre es positivo. Y las estrellas, aparentemente, siempre tienen una reacción violenta por cualquier decisión que tomen sobre su vida personal. Sin embargo, parece que Son Jong-ki tiene una palabra perfecta en Katy Louise Sanders. ¿Y Jimin de BTS y Lisa de Blackpink vivieron una terrible experiencia? Los fans aseguran que el fantasma que Lisa y Jimin vieron en el baño es el mismo, pues aseguran que son similares y no es una coincidencia que lo captaron en el mismo lugar y con las mismas características. Según lo contado por el bailarín y estrella de BTS, el ente que vio cuando era aprendiz lo sorprendió, atormentando y le causó pánico. Cuando estaban lavando su cabello en la antigua casa de los integrantes del grupo en Seúl, a su vez Lisa detalló que en una entrevista, que en la vieja casa que compartía con las chicas de Blackpink, ella vio un fantasma en el baño y de acuerdo con la psíquica que consultó, si habitaba un ser en dicho lugar, se si habitaba un ser en dicho lugar. Es por eso que ambos fandoms afirman que la experiencia paranormal de Jimmy y Lisa en realidad se trata del mismo fantasma. ¿Pero tú qué crees? Y de BTS y Jennie de Blackpink cantan por primera vez juntos. Este mashup tiene un toque aún más especial por los rumores de citas entre ambos, por lo que ARMY y Blink se imaginan cómo sería una colaboración entre los dos. Ambos fandom aseguran que sería todo un éxito y causaría un revuelo en redes, ya que no hay duda que los rumores de su supuesto romance siguen siendo un tema candente. Ya que las supuestas pruebas y fotos que se mostraron de ambos son contundentes para muchos. El video de su colaboración de voces es viral en la plataforma de YouTube, donde los fans de B y Jenny fueron los que se dieron a la tarea de juntar las voces de ambas estrellas. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. Año. Año.